Bueno, entonces en la primera, la página 49, en esa que tenemos aquí, la parte de atrás nos indica qué hay que hacer. Entonces, en esta está acerca de los colores cálidos. Entonces, ¿cuáles serían los colores cálidos, chicos? Los que se encuentran aquí a mano derecha, ¿listo? Los que se encuentran a mano derecha, empezando desde el rojo, naranja, amarillo, amarillo verdoso. Son colores cálidos y pues la mayoría de estos colores cálidos, como ustedes lo pudieron observar en la clase pasada que les mostré una imagen, ¿listo? Son muy diferentes a los colores fríos. Si ustedes logran observar, aquí vamos a realizar en la página 49 lo que es un desierto. Entonces, en la parte de atrás, en la parte trasera, nos hablan de colorear el desierto usando colores cálidos. Entonces, ustedes pueden hacer uso de sus colores que están en la cartuchera, o si a usted le gustaría trabajar con pintura, también puede trabajar con pintura. No hay ningún inconveniente, lo importante es usar los colores cálidos. Allí nos muestran seis conjuntos de colores, o seis unidades de colores, perdón. Si usted de pronto no cuenta con el amarillo verdoso, pero pues tiene los demás, puede hacer uso de ese color. No necesariamente todos seis que están allí, sería lo ideal para que quede pues con diferentes tonalidades. O crayolas, también puede ser crayolas. ¿Listo? Jean Paul, ¿tienes alguna pregunta? Perdón, una duda. No, 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 pero no, no puedes compartir pantalla. Ah, bueno, ahora al final me lo muestras, ¿vale? Para ver cómo queda. Listo, ahora al final nos lo muestras. A ver si de pronto porque este a veces queda muy pixelado y no se alcanza a ver, ¿vale? Pero entonces lo hacemos al final, ¿vale, Jean Paul? Bueno, eso en cuanto a la página 49. ¿Alguna pregunta acerca en cuanto a esa página 49? Vamos entonces ahora a pasar a la siguiente página, que es la 61. ¿Listo? Las demás que quedan pues entre las 49 y 61 se hacen después. Listo, chicos. Lina tiene una pregunta. Dicha la página 49 también puede ser con marcadores. También, si son de colores, sí, claro. Pero entonces te recomiendo, bueno, para los que de pronto quieran hacerlo con marcadores, pongan una hojita, así sea una cartulina, cualquier hoja por debajo, porque los marcadores tienden a traspasar. Algunos, otros no. Bueno, pero entonces en ese orden sería bueno que le coloques una hojita por debajo para que si traspasa el marcador le quede en la hoja como tal de reciclaje y no en la otra parte de la hoja. ¿Listo? Jean Paul tiene una pregunta. Ahí yo tengo naranja, el rojo, naranja, todo lo puedo mezclar rojo con naranja. No, la idea. Ah, ok, sí. O sea, si no tienes color naranja, es la pregunta. Sí. Sí, o sea, si ustedes no tienen color naranja, pero tienen el amarillo, tienen el rojo, claro, pueden llegar a mezclarlo y llegar a esa tonalidad, claro que sí. Incluso pueden mezclar esos colores entre sí, porque como son de los mismos colores cálidos, no va a haber alguna alteración como tal de que quede morado o algo así. Entonces, si ustedes mezclan, pues le va a dar un color muy similar y está dentro de las escalas que pueden utilizar para colorear. Bueno, chicos, en la página 61 vamos a trabajar el puntillismo. Como ustedes pueden observar allí, tenemos que hacer los monitos para que queden realizados con el puntillismo. Entonces, en la parte de atrás nos dicen: rellenar la imagen aplicando la técnica de puntillismo. Puedes utilizar lápices de colores, plumones, carboncillo, etcétera. Ustedes deciden con qué utilizan como tal aplicación. Entonces, la aplicación del puntillismo. Importante, son puntos. Bueno, no son bolas pequeñas. Es muy diferente un punto a una bolita pequeña. ¿Listo? Porque es evidente cuando de pronto uno quiere hacer, o a menos de que uno sea muy, muy estético, que se puede hacer. ¿Listo?
Jean Paul, no, vamos a hacerlo hasta el final. Bueno, voy a explicar básicamente qué hay que hacer. ¿Listo, Jean Paul? Entonces, el puntillismo, chicos, es delicado, es suave. En este caso, tienen que utilizar pues colores que ustedes consideren más adecuados a la imagen. En este caso, color amarillo, color café, color verde, los que ustedes también pues se les facilite. ¿Cuál pueden utilizar? Aquí nos hablan de colores. Si ustedes quieren de pronto utilizar témpera, uno coge, la parte trasera del pincel, listo, que es una puntica. Si es pequeño el pincel, claramente pueden utilizar témpera también. Si tiene marcador, puede utilizar el marcador. Pero pues lo importante es que se aplique bien el puntillismo. No son bolas, chicos. Bueno, en algunas ocasiones uno de pronto por querer terminar un poco más rápido hace bolas. Pero no, la idea es hacer puntillismo. Nicolás, ¿tienes una pregunta? Sí, profesor, en la página 63 hay que hacer un pingüino. Ah, ok, sí, voy para allá. En la página 63, chicos, estamos hablando de la papiroflexia. Cuando hablamos de papiroflexia, estamos hablando del doblado de papel. Entonces, así como en una ocasión hicimos la serpiente, hicimos las figuras geométricas, hicimos la rana, en esta ocasión ahora les comparto el video, bueno, acerca de la realización de este pingüino. Entonces, tenemos como tal 8 pasos para realizarlo. Entonces, allí nos indica paso a paso. Ahora les comparto el video para que lo puedan realizar. Listo, de pronto, muchas veces guiándonos por un texto instructivo se nos dificulta, que la idea es que se nos facilite, pero si se les llega a dificultar, yo les voy a compartir un video donde se muestra cómo resolverlo cada uno de ellos. Aparte, allí nos muestran básicamente como si fuese una cartulina, perdón, un papel de color gris, pero si ustedes de pronto no tienen ninguno, cartulina gris, papel gris, listo, algún papelillo de esa tonalidad, ustedes pueden utilizar una hoja de blot y posteriormente la colorean. Bueno, ¿para qué colorearlo? Para que no nos quede ese pingüino blanquito totalmente, sino que nos quede bien bonito y organizado. Bueno. Ellos, por aquí venden unos papeles negros, negros, negros. Sí, eso es cierto. Hay algunos lugares donde los venden, entonces se pueden utilizar. Bueno, ¿hay alguna pregunta en cuanto a la página 61 y 63? Juan Camilo. Es de la primera, en la 49. Sí. Profe, también se puede pintar con color. Sí, claro. Lo que ustedes tengan. No, digamos que ustedes tienen, por ejemplo, ahora Lina nos dijo, profe, marcadores, claro, si usted tiene marcador, color, pintura, crayola, con lo que usted se le facilite para trabajarlo, no hay problema. Bueno. Listo. Vamos aquí. Dice el profe. Dime, Nico. Pero no hay necesidad de pintarlo Sí, porque un pingüino es negro y blanco. o sea, ojo, si no tiene de pronto la cartulina, la idea es que lo coloreemos para que no nos quede plano, ¿vale? Que no quede solamente papel doblado blanco, sino que nos quede, que le hagamos los pequeños detalles como los ojos, como las alitas, o sea, dejarlo bien bonito y organizado, ¿listo? Que no quede muy plano. Cuando me refiero a algo plano es que quede muy simple. Pingüino, no lo vamos a hacer con usted. Lo que pasa es que ahora mismo no. A ver, ¿cómo te le indicaría? La vez pasada tuve la oportunidad de hacer antes de las figuras, la rana en esta, ¿vale? Y en este momento, pues no he encontrado el video, por eso les digo más tarde se los comparto porque hay varios. Y he buscado varios, he encontrado como 5 videos, pero dentro de los que encuentro son complejos. Incluso utilizan varios papeles. Como para hacerlos entre sí, o sea, unen un papel y lo van metiendo, se han encontrado uno suficientemente adecuado y dentro de lo que podamos realizar para hacerlo bien y que se adecue mucho también a la página, ¿vale? Por eso les decía, más ratico en lo más posible, terminando la clase, continúo la búsqueda y se los compartiría, ¿listo? ¿Vale? Listo, chicos. Eso en cuanto a la página 63, papiroflexia. Bueno, tenemos la página 69, recorta y pega.
Como ustedes pueden observar, cada una de las páginas en la parte, en la siguiente página, aparece como tal su instrucción, su labor a realizar. Entonces, en la página 69 nos indica que tenemos que colorear el paisaje, después recortar y pegar elementos de la playa, como el sol, animales marinos, aves, personas, etc. Recorta en las revistas, periódicos, libros viejos, etc. Bueno, la idea es que cuando nosotros utilicemos este tipo de materiales, no es imprimir. Obviamente, si se le facilita imprimir, válido, no hay ningún problema con eso. Pero la idea es como ahorrarnos ese pequeño costo y cuidar un poquito el medio ambiente en el caso de imprimir. Entonces, por eso se menciona ahí mucho libros viejos, revistas, periódicos. Bueno, entonces ustedes le van adecuando lo que ustedes más consideren. Previamente, colorearlo. El mar azul, la arena amarilla, el cangrejo, la sombrilla, la silla, la manta. O sea, lo posible primeramente colorearlo. ¿Y qué es lo que hay que pegar? Ustedes pegan elementos que se encuentran más que todo en la playa. El sol, las nubes. ¿Qué más se le puede agregar? Una pelota, personas. Si ustedes encuentran de pronto, no sé, unos niños haciendo castillos de arena, se puede pegar. Se pueden pegar animales marinos, como cuáles, pulpos, delfines, peces, pez globo. Pero, ¿no podemos dibujar? Ok, bueno, sí. Sí, sí, puede ser. Si de pronto se les dificulta encontrar el elemento para anexar, se puede dibujar, sí. ¿Por qué no? Podemos hacer esa sección y esa flexibilidad. Vale, chicos, entonces tenemos ya entonces dos opciones: recortar y pegar elementos, o si se les facilita dibujarlos, los dibujamos. Importante, chicos, que esos dibujos queden bien coloreados. Utilicen la técnica para colorear. ¿Cuáles técnicas? Colorear hacia una misma dirección. Si vamos a empezar a colorear con fuerza, entonces todo el dibujo es con fuerza. ¿Por qué? Sí, claro, revistas, lo que ustedes tengan. Si usted encontró, no sé, una revista en la calle y tenía un poco de pescados, péguelos allí. Bueno, entonces es importante, ya tenemos aquí lo que nos menciona Gabriela. Bueno, si ustedes de pronto no se les facilita encontrar el elemento, dibujémoslo, ¿vale? No hay problema. Pero por favor, dibujen bien y coloreemos bien. Ojo, los dibujos háganlos ustedes. Obviamente estamos en un proceso de aprendizaje, pero pues no es que tampoco como se nos dificulta. Un ejemplo, puede que a algunos se le dificulta que el papito, la mamita o alguien no lo haga. No, hagámoslo nosotros, pero entonces también los coloreamos nosotros. Coloreen hacia una misma dirección, utilicen, si van a empezar a pintar clarito, bueno, aunque hay una técnica que se llama degradado, que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero si usted de pronto empieza a colorear oscuro, listo, todo pinte el oscuro para que no se le dificulte. Porque a veces empezamos a pintar con fuerza y vamos bajando y pintamos más claro, y al final luego le metemos más fuerza al puño o al color, y allí va aumentando el color, entonces no queda en contraste. Bueno, eso en cuanto a la página 69. Esa vendría siendo las que hay que realizar. Luego tenemos el mandala. Bueno, vamos a hacer dos páginas, chicos. Listo, listo, Isa, no pasa nada, aquí llevamos 13 minutos de grabación, ¿vale? Ahora que comparta el video, ves lo que hemos hablado, aunque son las instrucciones para realizar cada página. Chicos, como el tema de arte, como ustedes lo pudieron ver en los ejes temáticos y contenidos que se les publicó hace como 6 semanitas, listo, vamos a ver lo que es el esparcido de plastilina. Entonces, lo que tenemos que hacer en un mandala es, uno de ellos... Les voy a dar una recomendación. Bueno, si no lo ha hecho, sería bueno, utilice la última página del mandala. Bueno, utilice la última página del mandala. No, mentira. Utilicen la que le sigue, si no. Olviden lo que le dije, que de pronto le queda arrugado por detrás. Pero entonces, metan una cartulina por debajo. Bueno, cartulina o cartón, algo grueso. Porque la plastilina, ¿qué tiende a hacer con las hojas, chicos? ¿Qué pasa con la plastilina normalmente? Se pone mantecudo, como se pone mancha. Muy bien, mancha, se pone un poco mantecoso. Se pone, exactamente, porque la plastilina en gran parte tiene aceite.
¿vale? Para que no se ponga rígida, dura y se pueda moldear. Bueno, por eso muchas veces las plastilinas que son viejas, duras, ya que ustedes no la pueden ni moldear, es precisamente por eso. Entonces, chicos, van a utilizar la plastilina para rellenar ese mandala. ¿Cuál? La página que usted tenga por realizar. Pero recomendación, chicos, como estamos viendo, esparcido de plastilina es necesario en esta. No digamos que no hay excepciones, hacerlo con plastilina. Bueno, la que sí les puedo dar una recomendación, una plastilina pequeña les sirve muy bien. Bueno, las chiquiticas. Pero entonces, cojan la plastilina, bueno, y sepa qué parte va a ser y haga una tirita bien delgadita. Cuando ya haga la tirita bien delgadita, la pone sobre la imagen o sobre la parte que va a rellenar y la plana muy bien. Bueno, ¿por qué? Porque si ustedes de pronto hacen una bolita y aplastan, se les va a ir mucha más plastilina. Entonces hagan una tirita delgadita y cuando ya tenga esa tirita, digamos que no sé, supongamos de que es la cabeza de un animal. Entonces supongamos que es un delfín. Entonces usted coge la tirita, la pone sobre la cabeza y aplana. Si necesita más, otra tirita. ¿Por qué? Porque así se les ahorra bastante plastilina. Jean Paul tiene una duda. Teacher, yo puedo hacer esa de plastilina, hacerla en la mandala de un unicornio que está ahí. Sí, ah, ok, bueno, si ustedes quieren, a ver, ¿por qué les digo que no, que la hagan en la siguiente, en la página que tienen en este momento, la que sigue? Porque si ustedes de pronto lo van a hacer, supongamos que en este momento tienen la página 15 por desarrollar. Bueno, pero a ti te da por hacer el esparcido de plastilina en la página 18. ¿Qué va a pasar con la página 15, 16, 17 y 18? Ve y 15, 16, 17, ¿qué va a pasar con esas tres páginas? O Se alguien queda sin hacer. no se queda sin hacer porque hay que hacerlas. Alguien que me diga qué pasaría con esas páginas. Se pintan manchas. No se puede pintar. Sería muy difícil pintar, Muy profe. bien, allí me dieron tres aspectos importantes. Primero, se dificulta pintar porque no va a quedar liso, sino que va a quedar con relieve. Entonces es como si tú estuvieras pintando encima de piedras. Ya, entonces es muy difícil. Uno necesita pintar en algo plano para que no se le dificulte. Segundo, se va a engrasar y cuando tú ya vayas a pintar algo engrasado, no le va a pintar igual. Ni siquiera le va a coger bien el color, le va a pintar clarito. Eso pasa mucho cuando se unta la hoja de aceite. Bueno, y lo que nos menciona Samuel, va a ser muy difícil pintarla. Entonces por eso les digo, pinten la página en la que vayan y hagan primero la página que tienen que hacer con plastilina y después una que quieran colorear libremente. Bueno, ahora mismo pues decirles, que cuál sigue no sabría, porque hay algunos que van por uno, otros que van más adelantados, empezando que ni si, los libros no todos son exactamente iguales. Hay algunos que tienen el cerdo, no sé, en las primeras páginas y el otro para en la 15, así. Pero eso es lo de menos. Lo importante es trabajar bien la técnica. Bueno, Nicolás me iba a preguntar algo. Yo hice la página del unicornio. No, no, no. Por eso les digo, o sea, no se fijen en la página que de pronto tenga el compañero, el amigo. O si de pronto tú te comunicas con alguien y le dices, ve, ¿tú qué página? ¿Cuál es la del unicornio? Lo que pasa es que no todos los mandalas son iguales, chicos. No todos los mandalas son iguales. Por ejemplo, la del unicornio, yo la tengo en la página 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, un segundito. 19, 20, 21, 22, 3. La tengo en la 25, empezando por allí. Entonces, mire que nunca van a coincidir. Jean Paul la tienen al 18. Puede que alguno ni siquiera la tenga. Entonces, no se preocupen por eso. Incluso, por ejemplo, las páginas. Ah, profe, yo sí la tengo en la 18. En la 18, imagínense, yo la tengo en la 25. Profesor, yo también me había dado cuenta. 4, 5, 6,
7, venga, yo miro cuál tengo en la 18. 8, 9, 10, yo 11, también, 12, yo también la tengo en la 13, 18. 14, 15, 16, No, pues yo 17. también la tengo en la 18. Yo en la 18 tengo tres tigrecitos. Uno que está de medio cuerpo y otro que tiene las cabezas. Entonces, no coincide. Por eso les digo, entonces no se fíen por eso, sino por la realización del elemento como tal. En este caso, esparcido de plastilina. Oiga, todos caen, la tienen la 18, yo la tengo la 25. Yo en la 18 tengo otras. Listo, entonces, bueno, eso es lo de menos, no nos vamos a preocupar por eso. Lo importante es trabajar bien la técnica. Bueno, entonces, en este orden de ideas, chicos, en una lo hacemos con plastilina y otro lo hacemos con coloreado libre. O si quiere trabajar con marcador, pintura, crayola, el color, los elementos que a usted se le facilite en este momento. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna inquietud? ¿Hay alguna duda? Por ejemplo, si yo quiero hacer el mandala, yo aquí tengo una siguiente página para realizar y atrás ya todas están pintadas. ¿Yo puedo hacer esa? Bueno, chicos, o sea, yo doy una orientación. O sea, yo no voy a preocuparme de pronto por cuál página va a ser usted. Listo, yo lo que necesito es que cuando aplique el esparcido de plastilina esté bien. O sea, la orientación y recomendación mía es que hagan la página que les sigue para evitar que se le dificulte colorear otras. Entonces, si usted quiere hacer alguna otra página por allá más adelantada o algo, yo no tengo problema con eso. Lo importante es que cuando vayas a colorear otra, no se te vaya a dificultar. ¿Vale, Jean Paul? Y lo mismo para cualquiera que de pronto quiera hacer otra página que le interese. Bueno, entonces no nos preocupemos por eso. Ya la recomendación la di. ¿Listo? El Bueno, señor. puntillismo, sí. Plastilina, color, cualquier otra. ¿Listo? Melanie, ¿tienes alguna pregunta? Melanie, no te escucho, Melanie. Si no tienes micro, entonces ve haciéndolo por el chat, ¿vale? José. Profe. Ah, ya, ok. Listo, Melanie, te escucho. Quería recordarle que si yo también lo puedo poner a la plastilina de tercero.